de cerca a la gente, de cerca al pueblo. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amiga Ana Beatriz Hernández Peralta, jalpaneca como tú y muchos más que nos sentimos orgullosos de haber nacido en este maravilloso rincón de Tabasco. Crecí en la calle Gregorio Méndez del barrio de San Luis junto a mis padres, el señor Ramón Hernández Barjau y la señora María Concepción Peralta Manuel, así como mis tres hermanos y los vecinos que conocen ampliamente el negocio de mi familia. Conozco a la licenciada Ana Beatriz, que proviene de la familia honesta de Jalpa de Méndez. Sí, la conozco desde mucho tiempo, porque pues vive hasta aquí en el mismo barrio donde vivimos nosotros, que es San Luis. La conozco desde hace muchos años, con mucho entusiasmo, perseverancia, una mujer de retos. Ella vive muy cerca de mi casa, la conozco desde niña. Es una señora trabajadora, honesta. Tengo la oportunidad de conocerla desde hace muchos años, al igual que a su hermano, a Carlos Eduardo, mejor conocido como Gualo. También conozco a su papá, el señor Don Ramón, dueño de la tiendita en la esquina, tiendita que ya tiene bastantes años sirviendo aquí a la comunidad, sobre todo en el barrio de San Luis. Mi formación básica la realicé aquí en mi querido Jalpa. Y mi educación profesional en la normal del estado, obteniendo el título de licenciada en educación preescolar, posgrado en psicología y orientación vocacional y uno más en administración pública. Conozco a Betty, una mujer que estudió en Jalpa de Méndez, se preparó aquí, se fue a la universidad, se hizo licenciada profesional y ahorita pues como candidata a la presidencia municipal la apoyamos bastante fuerte porque es una gran mujer. Es una muchacha muy buena, que es honrada, es trabajadora y es un ejemplo para Jalpa de Méndez. Mi formación profesional como educadora me han permitido estar en contacto directo con los niños y sus familias. Creo firmemente en que los valores familiares son la base fundamental para una sana sociedad. Todos aquellos que se encuentren con la responsabilidad de proteger y cuidar a los niños, a los frágiles, a los indefensos, es importante tener presente una cosa. En el hogar, como madres, como mujeres, tenemos que aprender a educar. En mi vida profesional he obtenido grandes responsabilidades y satisfacciones al frente de importantes cargos en la administración pública. Como directora general del DIF Tabasco, en el periodo 2002-2006, trabajé intensamente por la población más vulnerable en nuestro estado. Es un ser humano íntegro, que te otorga su compromiso, y ya lo ha demostrado ella en otros cargos que ha ocupado ya en la capital de nuestro estado. Recorrí palmo a palmo nuestra entidad, conociendo la realidad de cientos de familias tabasqueñas que luchan día con día para lograr el sustento de sus hogares. Que es una mujer muy honrada y que ha visto por el pueblo siempre. Es una gran mujer que da la batalla y que creemos que va a hacer un buen trabajo en Jalpa de Méndez. Creo que Betty reúne el perfil, es una mujer que ya ha estado frente a dependencias como el DIF Tabasco. Pienso que ella debe de ocupar ese lugar por ser una persona que verdaderamente lo merece. Considero que votar por Betty es una buena opción, ya que plantea la situación de la actualidad
es una persona que está realmente basada en lo que está sucediendo, palpa realmente lo que es la realidad, sobre todo en Jalpa de Méndez. Nuestra amiga Beatriz Hernández Peralta, que es una persona, le vuelvo a repetir, con la capacidad para desempeñar ese cargo y para cambiar al municipio de Jalpa de Méndez, que le hace falta mucho. Una persona que está rodeada de jóvenes, es una persona joven, fresca, que tiene muchas ideas para nosotros. Una mujer emprendedora, una mujer que siempre nos ha hablado de propuestas y se ha reunido con los jóvenes profesionistas de nuestro municipio para cambiar las cosas que no se vienen haciendo bien. Aprendí del ejemplo de vida de todos aquellos que a pesar de una discapacidad no se rinden y muestran sus enormes deseos de salir adelante. Pero sobre todo, fui testigo de que en la organización de nuestras mujeres y hombres está la fuerza para avanzar y progresar. Al frente de la Dirección de Atención Ciudadana en nuestro municipio, me conduje con la mayor honestidad y transparencia. Conozco perfectamente todas y cada una de sus comunidades, así como sus necesidades y carencias. Soy tu candidata a la presidencia municipal por Jalpa de Méndez, por los partidos El Revolucionario Institucional, El Verde Ecologista y Nueva Alianza, unidos en la coalición Compromiso por Tabasco. Necesitamos de un Jalpa pacífico y seguro para nuestras familias, moderno y atractivo para las inversiones que generen empleos bien pagados. Mi compromiso es fortalecer al campo y apoyar a nuestros campesinos, proporcionándoles las herramientas y recursos que sé que necesitan para hacerlos verdaderamente rentables. Actuaré con mano firme para garantizar que los funcionarios de mi administración se atiendan con calidad y verdadero sentido humano. Este 1 de julio, dame tu voto de confianza. Construyamos juntos un mejor destino y un nuevo tiempo para Jalpa de Méndez. Tu amiga, Betty Hernández Peralta. Este 1 de julio, voten por Betty, voten por el PRI, que tiene buenas propuestas y que sé y estoy seguro de que los jóvenes tendremos un mejor futuro. Es la primera vez que voto. Y estoy segura que le voy a dar mi voto al mejor partido, que es el Partido Revolucionario Institucional. Y no solo este voto es para la presidenta municipal, sino es para todos los candidatos del PRI, porque sé que tienen buenas propuestas, tanto para los jóvenes y para cada una de las personas que conformamos, tanto el Estado, el municipio y la República Mexicana. También hay otras opciones, pero yo siempre he comentado con mis amigos, con mis amigas, de que podrá haber otras opciones, pero la mejor opción es estar con la licenciada Betty Hernández Peralta. Además de que puede cambiar el rumbo de Jalpa de Méndez, es una persona que tiene la capacidad, no porque sea mujer, hay mujeres que han desempeñado muchos cargos también, y Betty es una de esas mujeres que han desempeñado muchos cargos, que es la persona idónea para llegar a la presidencia municipal de Jalpa de Méndez. Porque siempre ha demostrado que es muy capaz en todos los aspectos, es muy buena administradora, la mujer destaca actualmente en todos los órdenes de la vida social, y Jalpa pues está a punto de ser historia, debe ser historia, a partir del 1 de julio, eligiendo a una mujer para su presidenta municipal. Vamos a ganar. Nuestra amiga Betty Peralta será presidenta municipal. Y es una gran persona, nuestro municipio va a gobernar. Apoyos para las familias, para el campo y muchas cosas más. Porque nuestra amiga Betty es nuestra mejor opción. Con el voto de la gente, este 1 de julio, todos vamos a ganar. Con el voto de la gente, este 1 de julio. Con el PRI, vamos a
vamos a ganar, unidos todos, vamos a ganar, con el voto de la gente, vamos a ganar, por nuestra amiga Betty, vamos a votar, el primero de julio, vamos a ganar, unidos todos, vamos a ganar, con el voto de la gente, vamos a ganar, por nuestra amiga Betty, vamos a votar, el primero de julio, vamos a ganar, por nuestra amiga Betty, vamos a votar, el primero de julio, vamos a ganar. Amigos todos unidos, el primero de julio vamos a ganar. Nuestra amiga Betty Peralta será presidenta municipal. Y es una gran persona, nuestro municipio va a gobernar. Apoyos para las familias, para el campo y muchas cosas más. Porque nuestra amiga Betty es nuestra mejor opción. Con el voto de la gente, este primero de julio, todos vamos a ganar. Con el voto de la gente, este primero de julio, con el PRI vamos a ganar, unidos todos, vamos a ganar. Con el voto de la gente, vamos a ganar. Con nuestra amiga Betty, vamos a votar. El primero de julio, vamos a ganar. Unidos todos, vamos a ganar. Con el voto de la gente, vamos a ganar. Con nuestra amiga Betty, vamos a votar. El primero de julio, vamos a ganar. Con nuestra amiga Betty, vamos a votar. El primero de julio, vamos a ganar. Este primero de julio, dame tu voto de confianza. Construyamos juntos un mejor destino y un nuevo tiempo para Jalpa de Méndez. Tu amiga, Betty Hernández Peralta.